alta fama de Fresnillo, Zacatecas. Corrieron unos caballos y se apretaron las tuercas, jugaron mucho dinero, también jugaron las bestias. El diamante que caballo, ¿a cuánto grande ganó? El contrario potro fino de chula estampa y velón. Dicen que ha resucitado, del tren es el sucesor. Su propietario es del juego, Gustavo Bryan Muñoz. Querían jugar la corona, dos contrarios tiempo atrás. La espina tenía clavada, Bryan tenía que retar, porque al famoso diamante no lo podían derrotar. Son las varas las que tienen que correr. El día 22 de junio la gente los quería ver y van jugando los cueros, van de poder a poder. José Manuel les decía que el diamante va a ganar. San Cristóbal, Fresnillo, la gente se amontonaba. Querían cruzar sus apuestas, a 80 el dinero daban. Hicieron grande al diamante, Gustavo ya la pensaba. Después de 300 varas, el tren se ubica adelante. Pudo vengar al dos de oros, el hecho fue impresionante. Bryan se lleva el dinero, también se lleva el diamante. Por males responde.
vaca en tierra